Llevo toda la semana leyendo titulares y estaba deseando que llegase el día de hoy, como todo el mundo, vaya. ¿Qué equipo se llevará el partido? Esa es la pregunta del millón. Bienvenidos al Estadio Metropolitano, templo del Atlético de Madrid. Os lo vamos a contar todo, Miguel Ángel Román y DJ Mario, vuestros comentaristas de confianza. Otro día feliz para todos los amantes del fútbol. Hoy arranca la fase de grupos de la UEFA Champions League. Veremos al Atlético de Madrid, que deberá medirse al Leipzig. Hola, Miguel Ángel. Partidazo de este apasionante torneo que vamos a vivir aquí. A ver qué nos deparan estos 90 minutos. Openda. Se la roba con criterio. El Atlético de Madrid sale a jugar con este equipo. En la portería estará Jan Oblak. Marcos Llorente contribuirá con su poderío físico junto a Coque Resurrección. Arriba, Griezmann saldrá de inicio escoltado por Morata. Buena posición para el centro. Bloquea. Buena defensa en esa jugada. El balón al área. Sacan el balón de la zona de peligro. Bloquea la oportunidad. Ha ido con todo. Concede un libre directo como consecuencia de esa acción. El principito Antoine Griezmann busca ser el rey del partido en el día de hoy. Es un goleador nato. La defensa rival debe estar muy atenta porque como le regalen alguna ocasión, no la va a desaprovechar. ¡Cuidado, que chuta! ¡Qué parada acaba de hacer! Que busca remate. No ha podido bloquearla y continúa el peligro. Esto va a terminar aquí. Se hace con el balón. Bien defendido. Ojito al contragolpe que lleva peligro. La contra acaba en pérdida de balón. ¡Uy, uy, uy! Sigue progresando con la pelota. ¡Y entra! ¡Gol! En la lata tras insistir mucho, mucho, mucho. Un gol muy justo, ¿eh? Ahí está. Habían ido metiendo atrás al equipo rival y al final ha caído el gol. El que la sigue, la consigue. A ver quién es el valiente que le habla al técnico ahora. ¡Qué cabreo tiene con ese gol! El equipo de casa se pone 1-0. A ver qué hace Griezmann, que está en territorio peligroso. Tienen el empate en sus botas. Y salva el disparo. Le pegó con mucha fuerza, pero con poca puntería. Ese tipo de disparos es muy difícil colocarlos y muy fácil que terminen en el último anfiteatro. Ahora pasa a atacar.
sigue con la pelota en los pies. Ahí la tiene, puede chutar. Gol, 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 gol. Consiguen ampliar su ventaja. Ahí tenemos repetido ese gol. Chapó por su olfato goleador. Se han puesto 2-0. Griezmann. Balón para Saúl. Se pone en medio del disparo y desbarata el peligro. Y se le marcha nada. Ni siquiera inquietado al rival. No sé si este fallo tendrá alguna consecuencia. Puede pasarla y evitar líos. Se va, pero podría haber entrado, Mario. Pero es que ni se ha inmutado, ¿eh? Vaya nervios de acero. Griezmann. Pase a Llorente. La mueve bien el Atlético de Madrid. ¡Ojo que la puede poner! Intenta marcar el gol. El balón llega sin complicaciones a sus manos. Nos acercamos al final del primer tiempo y los visitantes llegan al descanso con mucha ventaja, Mario. Están dando una clase. ¡Cuidado, cuidado, que es buena! ¡Qué bien lo hace de espaldas! A ver, que puede haber peligro. Sigue con la pelota. ¡Se le escapa! El balón sale desviado por muchos metros. Está sintiendo la presión. Interviene con maestría. Balón por el lateral. Creo que tenía mejores opciones. ¡120 segundos de añadido! Le roban el balón al Leipzig. No vale, le van a pitar el fuera de juego. Pero hombre, es que no has visto que estaba en fuera de juego. Eso pasa por tener prisas. Sube la bola, cuidado. No va a disparar. Hace gala de su concentración con esa parada. Ojito que alguien puede rematar ese córner. No hay tiempo para más. Final en el Metropolitano. Está tan bien en ataque hoy que la defensa contraria ya no sabe ni por dónde le dé el aire, Mario. Bueno, es que no le tiembla el pulso a la hora de chutar a portería, como puedes ver. Me parece poca recompensa que haya anotado solo un gol.
Empieza la segunda parte. ¿Subirá la intensidad el Atlético de Madrid para intentar disputar el partido o bajará los brazos antes de tiempo? Aidara. Griezmann logra llevarse el balón. Tienen que trabajar mucho más la salida de balón. ¡Griezmann! Fuera, fuera, bien. Había que despejar eso. Para hacer eso, haber dado un patadón. ¡Parece clara! ¡Buena parada! Acaban de espabilar en las gradas. La afición está gritando todo lo que puede en busca del gol en este córner. Llorente intenta el regate. ¡Fuera! Nada, van a tener que seguir probando suerte. No les queda otra, la remontada es difícil, pero bueno. Ojo, que esa pelota alta puede encontrar quien la remate. Ese pase ha dejado mucho que desear. Ha habido falta, pero la acción va a continuar. Paran el juego por otra falta, que esta vez sí que señala. Habrá tiro libre. Despeja y corta la jugada. Morata. Sigue con el balón y busca la meta rival. Morata. Que nadie se mueva de sus asientos, que eso es gol. Gol, 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 gol. Y el partido que sigue abierto. Nos ponen otra vez el gol. En la repetición se ve cómo salen al contraataque como si no hubiera un mañana. Ahí está la ejecución con el interior y es indiscutible. Eso no se podía parar. Gran definición. Tras este tanto, 2-1. Media hora más y cerramos la segunda mitad. Llorente. Interviene Coque Resurrección. Le arrebata el balón cerca de su propia área. Aidara. ¿Qué hace con el balón? Bien defendido. Morata. Quiere meter al rival atrás. Esto huele a empate. No quería que marcara otro gol. Buena acción evitando el gol, la verdad. Fuerzas renovadas para los dos equipos. Momento de sustituciones. Dispara portería. Balón sencillo para Gulaxi. Quedan 20 minutos para que esto se acabe. Aidara. Ahora le toca al Atlético de Madrid. Casta, coraje y corazón. La afición del Atleti empuja y empuja para que llegue el empate. Vaya final de partido. Le piden que dispare desde ahí. Recupera tras el rechace. Mucho ojo. Atención, que pueda haber peligro en este contragolpe.
Cuidado que el equipo está roto. La posesión cambia de equipo. Dani Olmo. Ojo que Dani Olmo está muy solo. Consigue rematar. El balón sale rebotado y tendrán un córner. Hay movimiento en el banquillo. ¡Cambio! La pone en el centro del área. Un día más en la oficina para el portero. El Atlético de Madrid va a sacar la falta. Cambio en las filas del Atlético de Madrid. Parece mentira que para el poco tiempo que queda los aficionados sigan empujando tanto para que los suyos logren el empate. Últimos 5 minutos y esto todavía no está sentenciado. Falta peligrosísima rozando el área. Huele a tarjeta. Esa entrada no deja lugar a dudas. Merece la amarilla. Sí, decisión acertada. Ha visto bien la infracción. No consigue transformar la falta. No se le puede pedir mucho más, ¿eh? Era muy buen tiro. Se cumple ya casi el minuto 90 del encuentro y la ventaja sigue siendo para el Leipzig. En estos últimos minutos, cuando las piernas empiezan a flaquear y el cansancio te quita el aliento, es cuando hay que tirar de corazón para salvar el resultado y llevarte la victoria. Amonestación verbal. Se libra de la tarjeta tras la falta. ¡Y está dentro! ¡Gol! ¡Gol para empatar! Toma, ahí tienes ese golazo repetido para que aprendas a definir qué forma de culminar ese mano a mano. Vuelven las tablas. 2-2. Xavi Simons. Y ahí están intentando montar uno de los últimos ataques. ¿Quién sabe si será el decisivo? ¿Para qué replegarse si puede robarla tan arriba? La tiene Xavi Simons. Y va a ser gol. Parada de calidad.
Acaba el tiempo reglamentario y el empate en el marcador refleja la igualdad del partido.